Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Samsung Galaxy S3, un teléfono de gama alta que Samsung ya tiene a la venta en México. Este teléfono que ustedes ven aquí y que ahorita vamos a explorar es el, digamos que la joya, la corona de Samsung. Es un Android con la más reciente versión de ese sistema operativo. Esa es la caja, una caja pequeña, blanca. Viene en dos colores el Samsung Galaxy S3. Este es el blanco, que le llaman ellos Marble White. Y hay uno azul, azul marino, Pebble Blue creo que le llaman. Y la caja tiene, además del teléfono, un cable USB para que ustedes conecten a la computadora o al cargador. Este es el cargador. El mismo cable le sirve para conectarlo, y el otro lado va al teléfono, que es micro USB. Además de eso, tiene unos audífonos blancos que tienen pues esta forma y la gomita. Se ven cómodos, suenan bien, tienen buenos bajos, los estuve usando. Este es el conector de 3.5, lo cual significa que le pueden ustedes poner cualquier tipo de audífonos porque el conector es estándar, pero estos son manos libres. Este tiene aquí su micrófono, su control para subir el volumen o bajarlo o para contestar. Entonces estos audífonos manos libres alámbricos están incluidos también en la caja, y eso es todo. Es todo lo que viene en la caja. El teléfono es de 4.8 pulgadas. La pantalla es de 4.8 pulgadas, es Super AMOLED HD de alta definición y la resolución es de 1280x720, o sea que le caben muchas cosas en esa pantalla. Por la parte de atrás vemos esto que es plástico, se ve como brilloso, como si fuera cerámica, pero en realidad es plástico. Esta es la cámara trasera de 8 megapíxeles con flash, esta es la bocina y es todo lo que tiene por la parte de atrás. Por la parte del frente hay un botón. Este es el único botón físico que tiene. Aunque aquí, ahorita que lo prendan, vamos a ver que estos son unos botones táctiles. Okay. Por la parte de arriba tiene su cámara frontal de 1.9 megapíxeles y algunos sensores de proximidad. Y bueno, ahorita les voy a platicar qué más hace eso. Por los lados tenemos aquí el botón de volumen para subir y bajar volumen. Del otro lado tenemos el botón para encender, apagar y bloquear. Por la parte de abajo está el conector USB, que es micro USB de hecho, y uno de los micrófonos. Digo uno porque estos teléfonos siempre tienen doble micrófono para cancelar ruidos. Y por la parte de arriba está el conector que les decía, el de audio 3.5, y otro micrófono que debe ser el de cancelación de ruido. La muesca para abrirlo, y vamos una vez a quitarle la tapa para que ustedes vean. Esta es una batería de 2100 mAh, es una batería de alta duración. Este es el espacio para el micro SIM, utiliza el formato de micro SIM, y esta es la ranura para la tarjeta micro SD. Este teléfono tiene 16 GB de memoria. Esta versión es 16 GB, pero le pueden ustedes poner una tarjeta de hasta 32 más si así lo desean. Bueno, tiene un procesador muy poderoso y muy veloz de 4 núcleos. De 4 núcleos a 1.4 GHz. Y eso se nota en cuanto ustedes toman el teléfono y lo encienden por primera vez, porque el Android, que les digo, la nueva versión 4.04, está optimizada para este tipo de procesadores. Lo encendemos ya. Y aquí tenemos la pantalla de desbloqueo. Está muy brillante, si no ustedes verían aquí la hora. Ahí está la hora, el clima. Y aquí tiene... Ustedes pueden pasar el dedo para desbloquearlo. Me voy a regresar para que vean que también tiene acceso directo a llamadas, al navegador y a la cámara. Simplemente arrastro el acceso directo que quiero, en este caso fue la cámara, y me manda desde la pantalla de bloqueo directo a la cámara. Este es ya como se ve el teléfono. Tiene varias pantallas. Aquí tengo 5 y le puedo agregar una más.
o si no la quiero, la elimino. Tengo oportunidad de ponerle aplicaciones o widgets. Puedo tener, apretando este botón, el botón de Home. Y esta es una característica del Android 4. Aquí están todas las aplicaciones que he abierto. Y las puedo ir cerrando desde aquí. O si quería regresar. Si quería regresar a alguna de ellas, por aquí. Si quería yo regresar a la cámara, por aquí mismo me regreso a la cámara, por ejemplo. ¿Okay? Aquí está el botón de regresar. Que se enciende únicamente cuando tocan esta área. Y aquí está el botón de menú. Que nos lleva al menú. Dependiendo de la aplicación, en este caso el menú de configuración. Entre las funciones que tiene el Galaxy S3, tiene, además de Wi-Fi VGN, tiene la oportunidad de compartir los datos con lo que conocemos como el hotspot, la zona Wi-Fi portátil aquí en español. También pueden hacer el tethering a través de USB, si estuviera conectado nos lo ofrecería. Y entonces ya pueden compartir los datos que tienen en su plan de telefonía móvil. ¿Okay? Aquí están todas las opciones. Ahorita les voy a hablar más de ellas. Quiero enseñarles que la cámara frontal, que es esta, como ya les dije, tiene una capacidad de 1.9 megapíxeles. Puede grabar video en HD. La de atrás, por si se les olvidó, es de 8 megapíxeles y puede grabar video en Full HD. Tiene flash, pero la de adelante se usa para que cuando estás tú, por ejemplo, leyendo, vamos a suponer que abro esta aplicación en donde voy a leer noticias de tecnología y tengo esta noticia. A partir de aquí tengo texto y fotos y supongamos que aunque yo le haya dicho a mi teléfono en la configuración inicial que a los 30 segundos se apague la pantalla, el Galaxy S3 tiene la función de usar la cámara para verte. Si detecta que lo estás viendo, aparece un icono ahí. Ahorita no funciona porque no lo tengo de frente a mi cara, pero aparece un icono en la barra de notificación de un ojito. Ese ojo indica que los está identificando y que mientras vea que están leyendo, que sus ojos están dirigidos a la pantalla, no lo va a apagar. En el momento que dejen de leerlo, pues ya detecta que es así y entonces apaga la pantalla para ahorrar energía. Esa es una de las funciones que tiene este teléfono utilizando la cámara frontal. ¿Qué otras funciones tiene? Pues hay varias utilizando lo que se llaman gestos. Pueden ustedes, si quieren tomar una captura de pantalla, pueden utilizar su mano y hacer un barrido. Ahí está la captura de la pantalla. Otra manera, si no quieren hacer eso y que su mano está toda grasosa o no les gusta, otro atajo es presionando el botón de bloqueo y el botón de home al mismo tiempo. Lo dejan un par de segundos presionado y toma la foto de la pantalla. Okay. Cuando ustedes tienen su teléfono y empieza a sonar, alguien les está llamando, pero no quieren contestar y quieren que se calle, lo voltean y se calla automáticamente. Si ustedes están en los contactos y resulta que quieren llamar, aquí tienen el contacto que quieren llamar, basta con que se lo pongan en la oreja y entonces los sensores de proximidad y las funciones que tiene el Galaxy S3 hace que marque automáticamente. Esa es una de las funciones que tiene. Para los que están a lo mejor preocupados porque su plan de datos no es ilimitado, que además ya no existen, pero hay de 3 GB aquí en México, por ejemplo, les voy a enseñar que como parte del Android 4, el Ice Cream Sandwich, tienen una opción que se llama uso de datos, que les va diciendo, si ustedes le dicen, quiero que me limites a 1 GB al mes y quiero saber cuáles son las aplicaciones que gastan más datos. Aquí está, gasta 159 megas, 103, 77, 65 y aquí te van diciendo. De manera que si ves que te estás pasando, ¿no? Aquí te dice, llevas usado 570 megas. Ah, bueno, pues entonces esta aplicación está usando mucho, la voy a usar únicamente en Wi-Fi.
Y entonces ya puedo administrar mejor mis datos y ya no tengo el problema de que me pasé, me cobraron más, etc. Esta es una función del Ice Cream Sandwich que viene incluida en el Galaxy S3. Algo que me gustó mucho qué rápido es. Por aquí tengo una aplicación de benchmarks, estas mediciones que se hacen, y vamos a ponerla aquí a correr mientras yo les platico algunas cosas. Vamos a decirle que quiero el test completo y ahí va a medir la velocidad del CPU, la memoria. Pero mientras les platico yo qué fue lo que me gustó, es muy rápido, muy veloz. Cualquiera que tenga un teléfono anterior y agarre este se va a dar cuenta, sobre todo en el sistema operativo. Y eso es porque está optimizado el sistema operativo para los cuatro núcleos. Sin embargo, las aplicaciones, no todas las aplicaciones están optimizadas. Entonces, en algunos casos no se va a notar tanto la velocidad. ¿Qué otra cosa me gustó? Me gustó que puedes utilizar los atajos en la zona de notificación. La zona de notificación ahorita se las enseño ahorita que termine esto. Pero están accesibles. A ver, aquí está ya la zona de notificación. Aquí están el Wi-Fi, el GPS, el sonido. Todo está aquí accesible y a la mano. Yo creo que todos los Android deberían aprovechar esta función. Nos regresamos ya a los resultados del benchmark. Y lo que va a hacer ahorita es medir. A ver si se ve. Su aparato. Estas son unidades de medida, entre más, mejor. Entonces, este aparato, 5519. El que está abajo, que es el HTC One X, fíjense a dónde le llega. En poder, digamos. O sea, estamos midiendo el poder del procesador con la memoria RAM, etc. Entonces, en performance, en desempeño, este es el más veloz de todos. Aquí tienen el HTC One X, aquí tienen la tableta Transformer Prime, aquí tienen el Motorola Atrix 4G. Y bueno, simplemente es una aplicación que hace estos benchmarks y que ustedes pueden descargarla, pueden probarla en su teléfono y ver más o menos cuál es la velocidad de su teléfono comparado con otros. Hay varios de estos, esto es solamente una curiosidad para que vean, según una aplicación, cuál es la velocidad. ¿Qué fue lo que no me gustó tanto? Lo tengo con brillo automático. Estos son los sensores de brillo. Y ahí vieron cómo bajó el brillo. Cuando hay más luz, requiere más brillo. Pero cuando hay menos luz, no requiere tanto brillo. Y entonces lo baja. Ahí está. Yo por lo general uso eso en mis teléfonos. Pero creo que este está calibrado diferente. A mí no me gusta mucho cómo me pone de repente poco brillo cuando, según yo, necesito. Otra de las funciones a la que le tenía yo mucha fe, pero terminó no funcionando bien, es la de algo que se llama S-Voice. Si ustedes lo configuran, yo lo configuro así, presionando dos veces este botón, se activa el S-Voice, que es básicamente un asistente que me dice, ¿qué desea hacer? Quiero, y bueno, ahí me estaba escuchando, y me dice, nueva nota, este que desea hacer y guardar nota, cancelar o di algo de nuevo. Cancelar. Ok, cancelado. Muy bien, ahí escuchó lo que estaba diciendo y me dijo que quería hacer un memo, no era eso lo que quería hacer. En ese punto, para que te haga caso, le tienes que decir, hola Galaxy. 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 ¿Y ven? Nomás no me entiende. A lo mejor soy yo. Hola Galaxy. Hola Galaxy. Editar contactos. ¿Qué contacto quiere buscar? Canija lagartija. Ah, caray. Me preguntó, pero no me dejó decirle. Hola, Galaxy. Hola, Galaxy.
Canija lagartija. Lo siento, no te entiendo. Tenis el artista, me dijo. Hola, Galaxy. Hola, Galaxy. David Ochoa. Cuando no me entendió... He encontrado David Ochoa en su agenda de contactos. Ahí está. Ahí está. Medio funciona, ¿eh? Hola, Galaxy. Cuando necesita más información, por ejemplo acá, en lugar de poner canija lagartija, entendió tenis el artista. Me dijo, lo siento, no te entiendo. Y me da la opción de buscar en la web. Pero bueno, como pueden ver ustedes, no es fácil que entienda. Yo le tenía más esperanza a esto. Hay varias opciones. Si ustedes le aprietan el botón de ayuda, pues les indica cuáles son lo que puede decir, cuál es el tiempo para hoy, encender Wi-Fi, pueden lanzar aplicaciones. Hola, Galaxy. Hola, Galaxy. Abrir Skype. Ahí se supone que va a abrir el Skype. Y a veces no me entendía, a veces decía que había problemas en la red. Pero como pueden ustedes ver, tarda mucho. Ahí está, sí abre el Skype. Perfecto. Creo que es un buen inicio. Es una función que sí usaría yo en un teléfono. Entonces esperemos que lo mejoren. Y seguramente alguien que conoce a Siri dirá, ah, mira, es como Siri. Exactamente, esa es la idea. Finalmente, este teléfono tiene la función NFC. En el episodio 335 de Byte les platiqué de esa tecnología. Por ahí hay un video que grabo con unas tarjetas para que ustedes puedan utilizarla. Pero esa tecnología básicamente les permite transmitir de un teléfono con NFC a otro, de un dispositivo a otro, algunas fotografías, algunas páginas web, etc. No va a poder pasarse programas ni nada, pero a lo mejor sirve. Tiene por default, vamos a abrir una aplicación que me permita teclear algo. Mensajes. Mensaje nuevo. Introducción de mensaje. Y yo le instalé el teclado Swipe. Este teclado. Hola, ¿cómo estás? Que basta con que deslices tu dedo por las letras para que vaya escribiendo. No lo trae por default, pero yo se lo instalé. Entonces, pues bueno, es el Samsung Galaxy S3, ya disponible en México. Pueden ustedes, por supuesto, escuchar música, ver videos en MP3. Tiene varias funciones buenas. Es muy recomendable, delgadito, no pesa. La verdad, está muy bueno. Pues esta fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias y bye.